Continuamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas, usando el método de coeficientes indeterminados. También tiene coeficiente hipercompleja esta. La solución se va a obtener a partir de dos soluciones, una parte homogénea y una parte propuesta. Entonces, la parte homogénea hay que forzar a que la ecuación diferencial sea homogénea. ¿Cuándo es homogénea una ecuación diferencial? Esa que está ahí es homogénea. Esa es no homogénea. Para que sea homogénea, tiene que estar igualada a cero. ¿Y cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal homogénea? La volvemos algebraica con la ecuación característica. Como la Y sola no está derivada, es como fuera orden cero. Y en algebraico sería grado cero, m a la cero. ¿Cuánto vale m a la cero? ¿Cuánto vale? Por eso pongo solamente el 3 aquí. ¿Okay? ¿Cómo resuelven una ecuación algebraica de grado 2? Pueden factorizar o pueden usar fórmula general. ¿Okay? Cualquiera de las maneras. Pueden decir m menos ¿por qué te da más? O puedes decir M12 igual a menos B más menos B cuadrada menos 4AC. Todo sobre 2A. Pueden usar la general o pueden factorizar. Díganme dos números que sumados te den 2 multiplicados 3. ¿Cuál puede ser? Sumados 2 multiplicados 3. Menos 3 menos 1 te da menos 4. 3 por 1 te da menos. Más 3, pero 3 negativo, menos 1 te da menos 4, tú ocupas que te dé menos 2. Si no los pueden ver a simple vista, es porque ustedes no piensan en fracciones, ¿no? O no piensan de forma irracional. O no, o les falta imaginación, ¿no? También. O les falta más complejidad en sus pensamientos. No piensan ni imaginario ni en complejo. Solamente piensan en números enteros. Usa entonces la fórmula general. Entonces M12, no por menos más. 4, 4 por 3, 12. ¿Cuánto es menos 12 más 4?
Le quito el signo, le pongo una J. Entonces, M12 va a ser, como tengo un número complejo arriba, lo voy a separar entonces el denominador. Vean que el 8 es 4 por 2 dentro de la raíz. Y el 4 tiene raíz exacta. O sea, en vez de poner raíz de 8, puedo poner 2 raíz de 2. Porque separa adentro la raíz 4 por 2. Pones tú un producto dentro de una raíz, puedes separarlo en dos raíces. Pues. Saca raíz de 4, raíz de 2. ¿Y cuál es la raíz de 4? 2. Entonces va a quedar 1 más menos raíz de 2 J. Eso es lo que iba ahí. Iba un número complejo conjugado y aparte irracional, ¿no? La parte imaginaria. Tiene que haber pensado de forma compleja y con mucha imaginación, ¿no? Y también, al mismo tiempo, de forma irracional. Así, irracionales, creativos y complejos sus pensamientos, ¿no? Para haber llegado a esos números en simple pensamiento nada más, ¿no? Entonces, era menos 1 más raíz de 2J, y el otro era menos 1 menos, recuerden que dentro de la ecuación cambia el signo, por lo que era como menos 1. Tú tomas esos dos números y súmalos, o sea, suma estos. Suma esos complejos, no sabe qué te da. ¿Cómo suma los complejos? Pues nada más las partes imaginarias, ¿no? ¿Este cuánto es? Este menos este, ¿qué te da? 0. Y menos 1 más menos 1. Ahí está el menos 2 que ocupabas aquí. Yo te dije dos números que sumados te den menos 2. Eran esos dos, menos 1 más raíz 2J y menos 1 menos. Luego si tú multiplicas estos dos números, tú los multiplicas, va a ser menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por menos raíz de 2J va a ser más raíz de 2J. Raíz 2J menos 1 por menos 1 va a ser menos raíz de 2J. Y más por menos, menos. Va a ser raíz de 2J por raíz de 2J. ¿Cuánto es raíz de 2J menos raíz de 2J? Esto aquí. 0. Menos. Aquí tengo una raíz. Como está multiplicando a la J, puedo sacarlo así. Como dos potencias que se multiplican. ¿Cuál es la raíz al cuadrado? ¿Qué pasa ahí? Se elimina. ¿Y qué es J al cuadrado? Menos 1. ¿Y cuánto es menos por menos? Que era el 3 que les preguntaba aquí, ¿no? Que le decía que sumados te den menos 2 y multiplicados te den 3. Ahí están. También con eso comprobé que está bien. Esos dos números complejos, ¿ok? Luego, ahí están las dos soluciones. Nada más eran dos, ¿por qué? Porque era grado 2. Era grado 2, ¿ok? Como ya tengo
ahí las dos soluciones. ¿Cómo quedaría entonces la solución de la diferencial, la homogénea? Tengo el caso de dos complejas conjugadas. ¿Quién recuerda cómo quedaba la solución de la homogénea? Cuando eran complejas conjugadas. E al coeficiente real por X, que multiplica C1 más coseno del coeficiente de la parte imaginaria más C2 seno del coeficiente de la parte imaginaria. En este caso va a quedar que E a la X es positivo, ¿no? Recuerden que nos dio aquí por la fórmula general, nos dio positivo. Aquí yo lo metí y lo metí negativo porque cambia de signo, pues, cuando lo despeja hacia adentro. Pero la solución es positiva, ahí está. ¿Sí que no o no? A lo mejor esto lo saqué mal aquí, no, a lo mejor si era así. Luego, ¿qué más? Esta es la solución homogénea, ¿ok? Esa es la homogénea. Falta la propuesta. La propuesta, recuerden que sale de aquí, del f de x. Sale de aquí la propuesta. Sale de ahí y sale de una tabla. Cuando son exponentes, dice aquí que va a ser simplemente A por el exponente. ¿Ok? Vean que no importa cuánto venga la K, al final va a ser una A. En este caso, si tengo 5e a la x, va a ser a e a la x. Y aquí tengo otra más. ¿Cómo quedaría esa? Más b e a la menos 3x. Ahí estaría de tabla. ¿Qué faltaría? Tengo que comprobar que no sean iguales, que ninguna se repita, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí, si yo lo desarrollo, es un exponente positivo por un coseno, es decir, hace algo así. Si desarrollo E a la x por este de aquí, es una senoide, es decir, es algo así, está multiplicado por una exponente, o sea que va a ir de menos a más, ¿no? Es lo que tendría yo ahí en la parte homogénea, ¿ok? Y en la parte propuesta, este de aquí, por ejemplo, es un exponente, nada más que sube así. ¿Y este otro qué es?
otro exponente que sube más rápido, o de hecho baja muy rápido, ¿no? Así. Porque está a la 3, negativo. Entonces ninguna se parece, ¿ok? Por lo tanto, va a quedar así la propuesta. Queda así. Entonces la Y propuesta ya la tengo. Hay que sacar A y B. ¿Cómo le hago? Uso una ecuación auxiliar, la cual sale de la diferencial. Sacaría una ecuación auxiliar que sale directamente de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, en vez de Y, va a ser la propuesta. Por ejemplo, ocupo la segunda derivada de eso. La primera derivada, saco la A, que es la derivada de la X. Más, sacaría B, que es la derivada de E a la menos 3X. Esa va a ser la derivada, ¿ok? Primera derivada. Ocupamos hasta la segunda derivada. Saco la A derivada de LX, ¿qué es? ¿Qué sería? Saco menos 3B, que es la derivada de E a la menos 3X. Por menos 3. De una vez lo multiplico, no, menos por menos más, 3 por 3, 9. Se va a quedar ya desarrollado todo, ¿ok? Más 9BE a la menos 3X. Ahí está la segunda derivada. ¿Qué tengo que hacer? Formar eso que está ahí. Dice, segunda derivada. Dice, menos el doble de la primera. Menos 2 por menos 3, ¿qué es? Dice, más 3 veces la YP. La YP es la propuesta. 3 por la YP, o sea, 3 por A a la X, esta de aquí, ¿no? Es la YP. Más 3 por B E a la menos 3X. Dice que todo eso te va a dar igual ¿a qué? A 5 e a la x menos 74 e a la menos 3x. Entonces voy a hacer la suma esta, como es semejantes, solamente hago la suma esa, está allá arriba, en rojo. Son términos semejantes. ¿Cuánto es A a la X menos 2A a la X? ¿Cuánto queda ahí? Esto de aquí. ¿Cuánto queda?
menos a e a la x. Es negativo esto porque es por menos 2, pues, la primera derivada. ¿Y cuánto es menos a a la x más 3 a a la x? Así, ¿no? ¿Y cuánto es 9 b e 3 x más 6 b e? ¿Cuánto es? 9 más 6. Ok. De ahí voy a sacar mi sistema de ecuaciones. De eso que está ahí, voy a sacar mi sistema de ecuaciones. Vas a ver qué tienes como funciones, pues. Tienes e a la x y e a la menos 3x. Vas a decir, ¿quién tiene e a la x ahí? 2a. Igual, ¿quién más tiene e a la x? 5. Y lo vas a juntar todos los que tengan e a la menos 3x. Vas a decir, ¿quién tiene e a la menos 3x? ¿18b? Y después del igual, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Aquí lo bueno que nos dio en directo, ¿no? ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale B? ¿Se puede reducir eso? ¿Cómo se reduce? ¿Menos qué? ¿Cuánto? Tienen segunda los dos, ¿no? ¿Cuál es la mitad de 74? ¿Tendrá tercera? No, ¿verdad? Ahí va a quedar. Entonces ya tengo también la Y propuesta completa. O sea, la Y propuesta es 5 medios de E a la X menos 37 novenos de E a la menos 3X. Ya tengo la Y homogénea que saqué hace rato, ¿no? La Y homogénea era igual a E a la X más C1 coseno de raíz de 2X más C3 seno de raíz de 2X. C2 era esta. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar las dos. Recuerden que la solución es la homogénea más la propuesta. Tendría que sumarlas. La solución, pues va a ser la suma de esas dos, ¿ok?
También si quieren pueden haber juntado las E a la X y las pueden haber factorizado para que sea todavía más sencillo. Voy a hacer aquí. Voy a juntar las dos E a la X y las voy a factorizar aquí. O lo pueden dejar así como estaban, ¿no? Como quieran ustedes. Como factoricé E a la X, voy a quitar esto ya. Porque lo factoricé ese, ¿okay? Y este como tiene negativo, me gustaría ponerlo más de este lado porque se ve muy pesimista que empiece con menos, ¿no? Te va a salir la autoestima cuando lo ves eso. Bueno, siempre que no quede negativo primero, ¿no? Ahí estaría solución explícita general, ¿ok? Y la particular tendría que meter ahí las dos condiciones, esas dos, que la C dice que puede ser igual a la C2, es decir, que solamente habría una sola constante. Si es así, pues podría factorizar adentro la C1. Va a quedar Y es igual a E a la X que multiplica a 5 medios más la C1 que multiplica al coseno de la raíz de 2 por X más el seno de la raíz de 2 por x menos 37 novenos de e a la menos 3x. Ahí factoricé la C1 porque es la misma que la C2, ¿ok? Dijimos que van a ser iguales estas dos. La C1 y la C2 van a ser iguales. Luego, ahí metí nada más una condición y me quedó todavía general. Hay que meter la otra condición. Hay que meter la otra condición. La otra, ¿qué dice? ¿Qué dice la otra? Que la Y va a valer este número hipercomplejo cuando la X valga 0. Eso dice aquí, ¿no? Se va a quedar E a la 0. ¿Cuánto vale E a la 0 aquí? 1. Que multiplica a 5 medios más C1. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Cuánto es? 1 más seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? ¿Cuánto vale? 0.
menos 37 novenos. ¿Cuánto vale el acero? Te va a ser por 1. Entonces, esto va a quedar igual. Pues va a ser 1 por este, 1 por eso. 1 más 0, 1. Por C1, C1, menos 37 novenos. Voy a restar a 5 medios, le voy a restar 37 novenos. Es decir, ¿no se acuerdan cómo hacía? Es este por este. Este por este. 5 por 9, 45. Como hay aquí un menos, va a ser aquí menos 2 por 37. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 45 menos 74? ¿Cuánto queda? ¿29? ¿O no? ¿Se puede eso reducir o no? No. Entonces va a quedar así, ¿no? O sea, en vez de estos dos, queda C1 menos 29 18avos. Pues este pasaría sumando, ¿ok? Entonces va a quedar aquí 16 más 29 18avos menos 32 y menos 64 J más 160 K. ¿Okay? ¿Cuánto le da 16 más 29 18avos? Por lo que les debe quedar aquí la parte real, esa parte, ¿no? Eso que está ahí. Entonces, la solución, ponen la constante nada más hipercompleja esa. Aquí ponen la constante esa, ¿no? En esta parte quitan este y pondrían la constante hipercompleja. Ahí sacan cuánto es 16 más 29 18avos, ok. Sería eso menos 32 y menos 64J más 160K. Y eso va a estar multiplicando al coseno y al seno, pues. O sea, eso va a estar multiplicando todo esto, ¿okay? Multiplicar a estos.
Así va a quedar, ¿no? Obviamente ponen este aquí derechito, ¿no? El número hipercomplejo. O sea, pónganlo aquí, va a quedar así, menos 32i menos 64j más 160k. Y cierran paréntesis. Ahí estaría. Entonces, solución explícita, particular, hipercompleja. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos.